Muchas gracias, queridos hermanos, por acompañarnos una vez más en este su programa El Evangelio te alcanza. Hoy lunes de la 28ª semana del tiempo ordinario, vamos a reflexionar el Evangelio según San Lucas en el capítulo 11, versículos del 29 al 32. En aquel tiempo la multitud se apiñaba alrededor de Jesús y este comenzó a decirles: la gente de este tiempo es una gente perversa. Pide una señal, pero no se le dará otra señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo. Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor, gloria, honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el Evangelio de este día nos presenta un reclamo de Jesús acerca de ciertas personas, y es un reclamo que también podría llegar a ser para nosotros, y explico. Jesús empieza a reclamar que muchas de estas personas, e incluso lo vimos en el Evangelio del viernes de la semana pasada, cómo durante las acusaciones de parte de los fariseos y escribas de que Jesús expulsaba a demonios con el poder del diablo, de Satanás, había también gente que le exigía signos, milagros al Señor. Y ahora Él empieza a reclamar esa actitud, que dice que la gente de este tiempo es perversa y pide una señal, pide un milagro, pero no se le dará más señal, más milagro que el de Jonás. Es decir, aquel hombre Jonás, profeta, que hace unos días vimos precisamente su historia en el Evangelio, la semana pasada, para ser más exactos, y pues él rechazó el mensaje de Dios y pues al final se embarcó. Y en ese embarque pues se vino una gran tormenta y no se calmó la tormenta en el que estaba cerca del barco hasta que Jonás fue tirado y una ballena se lo tragó. Y pasó precisamente 3 días en el vientre de la ballena hasta que fue expulsado. Pues Jesús toma esta referencia de Jonás dentro del estómago de la ballena y cómo pues a los 3 días pues fue liberado, resurgió del vientre de la ballena, como Cristo va a resurgir de la muerte 3 días después el acontecimiento de la resurrección. Ese es el milagro más grande que Dios va a hacer para testimoniar quién es Él. Pero, sobre todo, la enseñanza que nosotros debemos de sacar es cómo precisamente Dios nos corrige, sobre todo porque hay mucha gente, hermanos, y quiero explicarlo lo mejor posible porque va a haber gente, sobre todo muy ignorante en cuestiones de fe, que se puede llegar a molestar con lo que voy a decir. Pero hay mucha gente que vive de Dios solo por sus milagros, que, como lo decía una vez un sacerdote, buscan los milagros de Dios, pero no al Dios de los milagros. Y ellos están cerca de Dios simplemente porque esperan en Él a alguien milagroso. Y una prueba de ello es que este tipo de personas son personas que al final mezclan lo que es la fe con lo que es la superstición. Y cuando por las vías legales, por las vías correctas, que es la oración, acercarse a los sacramentos, una vida justa, no consiguen milagros o no quieren llevar una vida justa para llevar o para obtener milagros, pues se dedican muchas veces a la santería, a la brujería. O personas que cuando Dios no les concede algo, pues se van a otro lugar. Se van a otros lugares en donde les prometen milagros. Y esto quiere decir que nosotros seguimos a Jesús de forma interesada, como aquellos que seguían a Jesús luego de la multiplicación de los panes. Y Jesús les encaró diciéndoles que ustedes han venido a buscarme, no porque han visto signos, sino porque han comido pan hasta hartarse y gratis. Y a veces nosotros también seguimos al Señor no porque le amamos, no porque vemos a Él en nuestro Salvador, no porque queremos conseguir la vida eterna, no. Vamos detrás de Jesús simplemente buscando signos, buscando cosas para nuestro sentido o milagros materiales para nuestra vida. Queremos a un Dios que nos facilite precisamente nuestra vida. Y Jesús reprocha eso. Por eso, la última enseñanza que nos da el Señor es que muchos se levantarán y condenarán a mucha gente porque nosotros, en lugar de escuchar su palabra para convertirnos
y así poder accesar mejor a la gracia del Señor, pues simplemente nos hemos dedicado a suplicar y suplicar y suplicar milagros. Y ojo, no está malo pedir milagros al Señor. Él ha demostrado que los puede hacer. Pero hay algo que, sobre todo aquellos que han estudiado, que han conocido más de Dios, comprenderán. Los milagros de Dios tienen un propósito que muchas veces ni el hombre conoce. Y si nosotros exigimos para nuestra fe milagros a Dios, eso quiere decir que nos interesan más los milagros y le tenemos más fe a los milagros que al mismo Dios.